Una investigación reveló el alarmante número de policías que han sido separados de sus funciones por incurrir en delitos de naturaleza sexual. La investigación fue realizada por periodistas de la prensa asociada y registró casos en más de 40 estados del país. Juan Carlos Aguiar nos tiene los detalles. La oscuridad de la noche y generalmente zonas difíciles de las ciudades son cómplices de oficiales corruptos que abusan de las armas y de la autoridad que les confiere la ley. Diana Guerrero no olvida cómo fue abusada por un policía cuando era menor de edad. Cuestioné la vida, cuestioné la religión, cuestioné la ley, cuestioné todo. Yo no podía entender lo que pasó, afirma. Lo grave es que según una investigación, esta es una práctica que se ha repetido en muchos estados del país, tanto que en los últimos 6 años, cerca de 1000 oficiales han sido retirados y castigados por prácticas sexuales indebidas y abuso sexual contra indefensos. Como en cualquier profesión, hay algunos actores malos y en la comunidad de las fuerzas del orden es una pequeña minoría, dice este fiscal. Y aunque se han registrado muchas investigaciones y en una inmensa mayoría de los casos se termina en una condena de cárcel o por lo mínimo la expulsión del oficial implicado, las autoridades creen que hace falta que los afectados denuncien las agresiones en su contra. Tienes que entender que si ven algo que es inapropiado, tienen que detenerlo, asegura este policía. Lo más grave es que son quienes deben defender a las personas, los que usando su autoridad para amenazar y chantajear, abusan sexualmente de sus víctimas. Heatherlyn sabe cómo su hija fue agredida varias veces por un mismo policía. Ella no sabe qué hacer. Ella tiene miedo. Ella piensa que necesita la protección de la policía, dice. Y aunque la tecnología ha avanzado y los oficiales y las patrullas tienen localizadores satelitales y cámaras, quienes quieren delinquir encuentran la forma de no dejar huellas. Aunque estos casos son pocos frente a los cientos de miles que trabajan para servir y proteger a la sociedad, los malos comportamientos sexuales se han convertido en una de las quejas más comunes contra policías. Lo grave es que la mayoría de las víctimas son mujeres, jóvenes, pobres y con algún tipo de adicción. Ilia, regreso contigo. Muchas gracias, Juan Carlos.